Heavyweight Championship of the World. I got no posters on. I got no guests. You don't even want certain media to give you the tough questions. You have nobody to give you the tough questions. And there's no... I'm gonna show you better. Take yourself calm. This is on. This fight is official. It's on, baby. But one thing I promise when I go to Las Vegas is I'm knocking you the fuck out, bro. Oh, there's a big right hand by Fury. Is Wilder gonna pick it up? Down goes Fury! Oh my goodness! I'm finished business. Be amazing. This is everything that anyone would ever want to see in heavyweight boxing. We're the only two left on the... I want to be terrible. I'm absolutely shitting myself. It's not going to be pleasant. I'm so frightened last time as well, wasn't I? But it's okay to be nervous. Tyson Fury weighs in at 273 pounds. Wow! 15 días, amigos, bienvenidos por supuesto a De Campana a Campana, de Esquina a Esquina. Esto es Contacto, ¿cómo no? ¿Qué pasó, mi Charlie? ¿Cómo anda? Estaba cambiando de título. Pero bueno, ya estamos aquí, querido Leo Reaño, querido Iñaki. No hay duda, el peso completo del Consejo Mundial de Boxeo llama poderosamente la atención. Es una pelea muy grande, una pelea mundial, la de Fury contra Wilder, ¿no? Efectivamente, yo creo que desde la trilogía de Frazier contra Lee no había existido, sí, claro, una pelea en la categoría de los pesos completos con tanta efervescencia, con tanta emoción que está esperando el público. Trilogía que en esta ocasión tiene una circunstancia. Fue un empate y una victoria para Tyson Fury. Es decir, se definirá aquí quién es el mejor de los pesos completos, como lo ha señalado Charlie, en lo que corresponde al Consejo Mundial de Boxeo, en esta primera defensa de Tyson Fury del título. Apenas, fíjate, regresando. La verdad es que el antagonista número uno para Fury, no hay duda, es Donald Wilder. ¿Por qué? ¿Por qué lo saca de la Fury? Porque termina por meterse en un gran momento, empata la pelea. Después viene la gran victoria y ahora viene la consolidación. Vamos a ver si se da. Yo la verdad tengo dudas de Wilder. Es decir, sí lo puedo ver muy fuerte, aumentó de peso, dicen que cambió su estilo de boxeo, pero tengo muchas dudas, la verdad, en torno a lo que pueda generar arriba del cuadrilátero. Fue noqueado de manera drástica. Realmente ni siquiera llega a la ruta, le paran la pelea. Podríamos decir que es un enorme atleta, tipo Tyson Fury, pero ya a la hora de boxear habrá que demostrar otras cualidades que tiene nada más y nada menos este, que es el espectacular Tyson Fury, perdón, como Joshua, ¿no? Un atleta tipo Joshua. Y Fury es un tipo que trae el boxeo en sus manos y aparte se han hablado muchísimas cosas, que los guantes, así es que ya es una pelea que todos queremos observar. Ahí está el momento de la presentación y les quiero destacar algo. Hubo un problema con Bob Arum y alguna de las representantes, comunicadoras, presentadoras que hubo ahí, porque no querían hacer como un encaramiento con ellos de manera virtual. Y de repente lo generó, se generó una polémica tremenda. Aquí está el momento en que tenían que mantenerse a cierta distancia y empezaron a hablar el uno del otro y se calentó esto. No querían que sucediera algo como lo de Canelo y Plant. Sí, y especialmente en semana de pelea, Charlie, porque ya lo apreciamos durante la primera edición cuando fueron las conferencias de prensa, en los estudios, se encararon, llegaron también a los empujones y en esta oportunidad, lo que ha señalado Bob Arum, tiene la navaja muy afilada, tan es así que en este fin de semana de la pelea Wilder Fury con Mike Coppinger, el que reveló el tema de Oscar Valdez, lo mandó a callar, le metió su madre, lo cayó y lo envió. Esta es la ceremonia de pesaje que acaba de suceder hace apenas unos instantes. La verdad es que agradecemos a la gente de Top Rank, a Don Bob, que nos mandó las imágenes. Y aquí está el momento de la ceremonia de pesaje. El cinturón de The Ring, el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, me parece que es el campeón más importante y eso le da también una grandilocuencia al cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. Lo lleva por encima, le da ese protagonismo fundamental a la categoría de los completos. Y la verdad es que aquí no tienen que marcar más que el mínimo, arriba de 90 kilos, ¿no? Efectivamente. Y Wilder, ¿qué físico tiene este hombre que llega con 42 victorias, una sola derrota y un solo empate en frente a este que es Tyson Fury, llamado Tyson por Mike Tyson? Así es que qué locura se va a vivir en la ciudad que se niega a dormir. Ahora, se ha platicado, se ve en redes sociales, algunos medios han señalado que Tyson Fury no le está metió tanto, tomando, ¿no?, tan en serio el entrenamiento.
Yo no sé si él está confiando demasiado en su boxeo. Su pegada, es decir, claro, en su pegada, en su boxeo, en sus movimientos. Miren la comparación, 35 de Wilder, 33 de Fury, la cantidad de peleas que terminaron muy rápido para Dontay, el caso de los knockouts, 41 contra 21, la distancia en estatura, realmente muy parejos en peso, sigue estando más chonchis, sí, Tyson Fury, y en la estatura, la verdad está repareja, ¿eh? Muy pareja, Charlie, especialmente por el tema de Deontay Wilder, está registrando el tonelaje más alto en su carrera en el boxeo profesional, 108 kilos. Sigue estando abajo, que son aproximadamente 17 kilos de diferencia. ¿Cuántos cientos dijiste? 108 kilos. Ah, 108. 108. Bueno. Oye, y los dos en su prime. No, por favor. Y los dos llegan en su prime, ¿no? Los dos llegan en su mejor momento. O sea, 33 años, 35. Bien. Recuerda que la categoría de los completos les da como que tantita más chance de la longevidad, ¿no? Efectivamente. De estar un poquito más longevos. Están a muy buena edad. A toda la banda. A toda la banda, por supuesto. Queríamos hablar de nuestro personaje principal en esta mesa, que es Saúl Canelo Álvarez, pero ya les platicaremos más adelante que pues nos quieren mandar callar, ¿no? La neta, o sea, seamos claros, o sea, que les arde la coliflor por muchas cosas, pero bueno, nos mandaron callar un ratito. ¿Qué te digo, Mizar? Bienvenido, Charlie. Gracias, Canelito. Ahí está un poquito este face-off que rompió un poquito. Estos son los históricos, en su primera pelea y esta ya... Claro. En la siguiente, 24 de julio. Sí, una gira que fue en Los Ángeles, mi Leo. Y el físico sí se nota muy, muy diferente. La seguridad de Tyson Fury. Porque enseñar ese puerquecito, pues no está chido, ¿no? Pero bueno, cada quien. Nosotros lo vimos en la pelea de Canelo, ¿recuerdan? Allá en Arlington. Vivió con nosotros dentro del hotel. En el hotel Burbuja, ahí estaba. Y se la pasó inflándole. La pasó a gusto. Túmbate esa mula. Sí. No, apoyando a Billy Joe Saunders, del Rey de los Gitanos, y por ello era la asistencia. Y aquí fue ya la segunda edición, cuando llegaron a los empujones. Que era justamente... Lo que querían evitar. Así es. Que sí lo evitaron, pero de alguna u otra forma la propuesta de la comentarista, ahí estaba Wilder con sus audífonos, llegaba justamente Fury. Esta sí ya es el face-off largo que se generó. Y el reclamo de Bob Arum hacia esta mujer... Cristina Puncher. No, esta es la que es la voz oficial de DAZN, fue invitada justamente para formar parte de este proceso, para que también Mastering Boxing no se quedara fuera. Es la que genera un poquito el careo, y ahí es donde Bob salta y dice, yo no quería esto, y mentó más despató. Aplicaron Susana distancia, por así decirlo, claro, ¿no? Lo cual es mejor, ¿eh? Lo cual es mejor, sí. Es mejor. Me gusta la idea, y la verdad es que, ¿con quién te vas a quedar? ¿Victoria de quién, Misa? Yo creo que va a repetir Tyson Fury, me parece que puede ser una pelea más larga, que la puede ganar por puntos, pero sí creo que tiene más condiciones de boxeo. Vaya, mira, en la historia del boxeo yo no he visto que de repente alguien lo cambien de manera inmediata en 3 meses y de ser un noqueador o un hombre que abre la guardia y que no sabe boxear, sí, que aprende, a que boxee bien. Sí. A que nunca camine, visto, que se nunca mueva visto, bien. La neta. En algo donde necesitas mucha técnica. ¿Qué tanto puede cambiar Tyson Fury? Yo creo que se mantendrá con lo que presentó en la segunda edición. Se irá siempre con el tema del cuerpo, cargar a Deontay Wilder, algo que le pesa mucho, literal. Más bien aventarle la maquinaria. La maquinaria. Que le pese la espalda. Perder piernas. Se dan cuenta que Wilder de repente empezó a tener problemas justamente en la zona de las lumbares. Es decir, ya lo estaba cargando tanto que ya le costaba reaccionar, ¿no? De alguna otra manera. Solo uno nos dio entrevista, Tyson Fury no quiso, y vamos a enlazar justamente con Dontay Wilder, que ya lo tenemos justamente en pantalla. En cualquier momento estará con nosotros. Así que, Mr. Dontay, nice to meet you and thanks to talk with Televisa, Univision and TUDN. I'm doing wonderful. How about yourself? We are okay. Thanks to talk with us. Preguntarle, querido Dontay, what do you think about this trilogy versus Tyson Fury? Physically and mentally, emotionally and spiritually, feeling amazing. I'm feeling amazing, you know. And I can say that with a big smile. You know, and it's been a long journey. We've worked very hard. I've dedicated myself to this, you know, for the last 17, 20 months, and it's been an amazing journey. You know, the people that I surround myself by, they have made it easy for me. You know, many people have thought I was depressed and out and down and sad, but
for me, it would be unfair for me to feel that way, you know, because of so much love that I have around me, you know, every day. And I think that what makes a person great, not only the tools that he has that he provides in life, but the people that he hang around, because it's a law of attraction. What you hang around, what you think of and speak, you shall attract. And that's what I attract around me each and every day is positive, great human beings. Mr. Wilder, how different we will see you at this fight? Yeah, it's going to be amazing. You know, this is a trilogy, and we don't get too many trilogies in boxing. You know, we barely get rematches. But this is going to be a beautiful trilogy. You got two big giants in the ring that's willing, ready, and able to take each other's heads off. You know, they got real beef against each other. And I'm looking forward to it. I'm looking forward to giving the fans the 1,000% of me. As I always do when I enter inside the ring, you know, that's why I'm one of the most exciting fighters in the sport, because they know that Deontay Wilder is going to give us some action, and he's going to come in and try to destroy his opponent. And most guys, when they fight me, they train extra hard to return the favor. So this is excitement, you know, and I'm excited to be a part of this trilogy, to be the fighter that's going to be in there, to be able to display my talent amongst the thousands that's going to be in the audience and the millions that's going to be watching around the world, even the ones that's going to illegally stream this. And you better not, but if you do, enjoy it. Deontay, nice to meet you. So in this third fight against Tyson Fury, do you think you are going to have more pressure because obviously you need to win to gain obviously the green and gold belt? Not at all. I don't think I face more pressure this time around, because it's the thing about when you have nothing to lose and everything to gain, it's no pressure, you know? And I like that feeling. I think a lot of us love being underdogs, you know? It's cool to be on top and everybody with you, or at least some people, you know, they claim to be with you. You know, there's a lot of fakery at the top, you know? And when everyone's counting you out and you feel like the underdog, it's no pressure at all. It's even more funner than being on top, you know? So I'm looking forward to it. And like I said before, I hope my fans is looking forward to it as well. I got some diehard fans, you know, they've been riding with me. Some of them have been riding with me from day one, no matter what, you know, and it's been a bumpy ride, and but we're here, we're well alive. And Saturday night, it's gonna be a magical moment inside that ring. We know Mr. Wilder is going to be a nice fight, amazing fight, but I need to ask something very important. You know, here in Mexico, we had a lot of fans about boxing. Boxing for us is very important. Some words for the Mexican fans, or words for the Latino fans that try to support you. Have his hands raised in the air, and you will hear those sweet words of the new two-time heavyweight champion of the world, Deontay the Bronze Bomber Wilder, baby. Stay tuned, and I'll see you guys there. Bueno, pues ahí están las palabras de Deontay. Mr. Deontay Wilder, aplausos. Thank you so much. Ser campeón del mundo. Thank you, and we really appreciate your words. Thanks again. Thank you so much. Bueno, pues anda de buen humor, ¿no? Anda tranquilo. Muy tranquilo, una ovejita, Deontay Wilder. Mandó medio a la fruta en el asunto de los saludos. Dijo, yo no solo quiero que las palabras que me importen es el nuevo campeón del mundo. ¿Sí? Ese soy yo, ¿no? Y bueno, se ha aplicado al entrenamiento. Sí, tiene una historia interesantísima. Fíjate que leía yo la historia de su hija, que nació con espina bífida, sí. y meterse en... Él realmente estaba predispuesto, bueno, sus condiciones físicas hablaban de poder haberse involucrado al básquetbol, al voleibol, al béisbol de las grandes ligas, pero se adelanta al boxeo con la intención de meterse y ganar el dinero más rápido, claro, que sea posible para ayudarle a su hija. La historia ha sido completamente diferente. Su hija tiene una vida normal, lo cual es bueno, sí necesita ciertas ayudas, pero ha transformado su vida, ¿no? El boxeador siempre tiene hambre, ¿no? Ya sea
sacar a mi jefa del lavar ajeno. Pero no es hambre comprarme comer, su ¿no? casita. Sí, no, es hambre espiritual. Efectivamente, claro, la inspiración. Entonces claro. Ahora él lo enfoca en su hija. Vamos a recordar esta que es la 1, que fue el 1 de diciembre del 2018. Termina en empate, Iñaki. Y que en esta ocasión, el mismo Tyson Fury, qué tan confiado estaba que ese día le mostraba, obviamente, la quijada, el rostro para que le pegara. Y una de ellas, en la segunda oportunidad, lo manda a la lona a Tyson Fury. Una situación que yo creo que también quedó muy marcada en Tyson Fury para que en la segunda ocasión esta, no estuviera jugando. Exactamente. Este es en el round 12, el momento del campanazo tremendo, porque pensábamos que no se levantaba. Y medio se despierta, logra levantarse, sí logra levantarse, y en ese momento se marcaba justamente en una decisión de empate mayoritario. Así que no había victoria para nadie. Uh-huh. La segunda pelea sí fue un monstruo de pelea. Me parece que es de las peleas que más voy a recordar. Les voy a decir por qué. Porque fue realmente... lo arrasa Tyson Fury. Nunca pensábamos que iba a caer así Deontay Wilder. Termina por irse a la lona. Muy golpeado, muy lastimado. El ritmo de pelea que llevaba Fury importante. Le abrazaba hasta las piernas y después ya no había manera. Ya no tenía defensa. Así es. 22 de febrero del 2020. Veíamos ahí cómo se quitaba el equipo con el que llegó. Él pone de pretexto, entre otras cosas, que el equipo pesaba muchísimo, que estuvo mucho tiempo Chacal, platicando. ¿No? El del Chacal, que pesaba como 20 kilos. Yo creo que no es pretexto. La verdad es que Fury se lo llevó de calle, hizo muchísimo mejor las cosas. El hombre mejor conocido como The Gypsy King, con movimientos de cintura, de forma veloz. ¿Cuál cintura? Inteligente. Ah, no, sí, sí la tiene. Sí la tiene. Le reventó el tímpano. Yo pensé que eran las nalgas sobre las nalgas, pero no es la cintura. No, ese es Andy Ruiz, mi Charlie. Ah, sí. Ese recuerda. Oye, ¿ya no tiene nalgas? No, ya. Tiene tatuajes. Tatuajes. Exactamente. Tatuajes. Bueno, ganador, ahí está. Cuéntanos esto, mi Leo, que usted le menea muy bien a la apuestilla. Mira, Tyson Fury es el hombre que es favorito. Hay que meterle $275 para ganar 100. Mientras tanto, el que va a ser la chica, por así decirlo, Deontay Wilder, más 225. Si tú le metes $100, cobras 225 más tu 100. O sea, es la apuesta que vale, la neta. Es la apuesta que vale, y el empate está en más 2,000. Y por decisión, más 1,400 a que gana Wilder y su oponente más 275. Bueno, la apuesta que más vale es la del empate, y sí me gusta, ¿eh? Más 2,000. Más 2,000. O sea, camino de Canelo Golovkin me pagó más 1,700, o sea, 17-1 me pagó. ¿Te acuerdas? Sí, sí. La de Canelo. La verdad te envidié. Porque yo tuve que pagar mi shopping y tú no. A ver, vámonos, vean aquí. ¿Con qué se irían? Tú, Sar. ¿Victoria de Wilder y forma? ¿Por decisión? La neta, yo sí apostaría por el empate. Ok, sí me voy por el empate. Sí. Si tuvieras que apostarle... Me voy al empate. Tú, Iñaki. Me voy con victoria de Fury por knockout, en este caso... antes de los 12 rounds, obviamente. Entonces, voy. Menos 110. Pues, menos 110. El menos 110 es prácticamente un 1-1. O sea, creo que puede tener razón Iñaki, pero te voy a decir una cosa que me da esperanza de Wilder. Con todo lo que acabo de decir hace rato, que va a ganar Tyson Fury. Ajá. Es decir, en una de esas, Wilder lo que propone es mantenerse físicamente activo para hacerle daño, y entonces podemos pensar en algo diferente. Y el físico sí, por lo que ha entrenado, le puede dar. Eso le puede dar, ¿no? Para la larga ruta. Yo me voy por la chica. Me gustaría una victoria de Deontay Wilder. Más 225. Buena, ¿eh? A ver qué tal. Hijo. Todo puede pasar si Alexander Usyk derrotó a Anthony Joshua. No, pero espérame. Que Uzi, que es una máquina de boxear. Fue más boxeador, Michelle. Me refiero. Esa estaba fácil. Claro. O sea, solo el ¿cómo se llama el presidente de Master of Boxing? Eddie Hearn. Estaba pensando que iba a ser diferente. Digo, pues, ¿qué le pasó? No, pero todo puede pasar. A lo que me refiero es del resultado, que tiene todavía muchas opciones. De repente, los promotores se enamoran tanto de sus boxeadores que se pierden, ¿eh? De esas tengo que contarles muchas. Bueno, Liam Smith, este fin de semana lo tendremos. Vamos a ver cómo le va a Liam Smith. Pues todos los también. Smith, ¿no? Los dos todos Smith. Sí, pues les ponen puro baratija. Sí. Charlie. En fin, ¿qué pasó? Es lo que deja. Ah, vámonos con las Impacto, que están buenas. Las grabó Iñaki, ¿verdad? Sí. Vasily Lomachenko y Richard Comey acordaron términos para pelear el 11 de diciembre como parte de la cartelera que montará Top Rank en el Madison Square Garden de Nueva York. Demetrius Andrade estelarizará ante Jason Quigley el 19 de noviembre su quinta defensa del título mundial peso medio de la OMB en New Hampshire, Estados Unidos. La cartelera contará con 3 choques de corona mundial, siendo el segundo entre Golden Boy Promotions y Matchroom Boxing, protagonizado por Ahmad Aliyev y Ronnie Rios. Reyerta unificatoria de los centros AMB y FIB, Super Gallos.
La Ciudad de México sede designada para albergar la Convención 59 del Consejo Mundial de Boxeo, misma que se realizará del 14 al 18 de noviembre. Matchroom Boxing asumió las responsabilidades y derechos para organizar en fecha y sede por confirmar la pelea de Teófimo López y George Camboso Jr. Duelo mandatorio por la FIT que implica la defensa del título ligero del norteamericano, misma con la que Thriller no cumplió con las obligaciones promocionales. El invicto Gervonta Davis enfrentará al imbatible Rolando Romero el 5 de diciembre en el Staples Center de Los Ángeles, California. Mira nada más, esto es justamente... ¡Y Charlie, Frank Sánchez! ¡Frank Sánchez! Y ahí está Eddie Reynoso. ¡De Cuba para el mundo! ¡Canelo Team! El Canelo Team Eddie Reynoso trae a un peso completo que aguas. Ya encaró F pues, a Jagba, ya lo encaró. La verdad es que lo han estado paseando en las funciones importantes de Canelo y no lo he visto nada mal, ¿eh? No. Atención, creo que ahí puede resultar algo muy interesante. Ya tiene dos pesos completos más bien, ¿no? También, sí, Andy Ruiz, y Fran Sánchez. El tatuaje es Ruiz. Oye, pero también se hizo un lado Eddie Reynoso de las declaraciones de doping, ¿no? Dijo, yo no me meto en los entrenamientos de cada uno de los boxeadores, yo lo que exijo es que estén al 100 para entrenar. Sí. Sí, no soy papá de todos los boxeadores, dice Lude. El único que estoy atento es de Saúl, eso sí, pero además de los que están integrando el Canelo Team, solamente estoy a la distancia. ¿Qué dice Frank Sánchez para este duelo contra Efe Jagba? Aquí lo tenemos. Bueno, yo ahí todo, como todos saben, he visto que él tiene su pegada, todo depende de su pegada, de su pegada de recto de derecha, pues, pero es lo único que tiene. Entonces, el boxeo no solamente se necesita pegada, sino también se necesita técnica. Está más que claro que la técnica se impone sobre la pegada. Pues el boxeo tiene que tener técnica, tiene que saber esquivarte los golpes, tiene que saber desplazarte, tiene que tener varios recursos. Y eso es lo que él no tiene. Pues tiene nada más solamente de se apodera de su pegada de la derecha, pues no tiene varios recursos como para cuando se encuentra un peleador que logre esquivarle esa derecha. Pues, ¿qué más recursos va a tener? Pues, no creo que tenga más recursos. Y esos recursos los tengo yo. Yo sí tengo varios recursos. Tengo movimiento, paso golpe, tengo mi desplazamiento, tengo velocidad, también tengo pegada. Y soy buen peleador. Bueno, es una pelea bien... yo la tengo 50-50. Uh-huh. Una pelea bien complicada. Wilder pues, tiene su pegada y puede... En estos pesos grandes, heavyweight, pues no hay nada seguro hasta que se acabe el combate. Entonces, un golpe puede determinar muchas cosas, pues yo pienso que la zona pelea, yo la tengo 50-50, puede ganar cualquier otro. Bueno, primeramente, lo que me ha aprendido es la unión que tienen, la disciplina, sobre todo la lealtad que se tiene, es algo bien importante. Y ya luego, a la parte de boxeo, aquí he aprendido de que llegué pues a fintear, a estar tranquilo, no desesperarme. Pues como los desplazamientos ya la tenía, pasar los golpes, pues esas cosas así la iba aprendiendo con Saúl y ella aquí en el gimnasio. Bueno, pues ahí están las palabras. Y del otro lado aquí está Saúl. Ese es su vena, ¿no? Cinnamon, Es que lo que pasa es que está estrenando look. ¿Ella es Cinnamon? No, Cinnamon tiene 17. Es Emily Cinnamon, perdón. O sea, Emily Cinnamon es la misma. La misma, correcto. Que es la mayor. Sí. Y estaba estrenando look. Y este es Cale Plan ya en su campamento, que seguramente pronto lo abrirá para poder asistir con él. Vamos a ver, míralo. Largo de guardia, vamos a ver. Con una guardia de esas como de la época anterior, ¿no? Característica siempre de su estilo ahí. Ajá. Mira, ¿y estos qué, Miñaki? ¿Me los compraste Fury o qué? Sí, mi Charlie. Ahí los... ¿Los del Fury? Los de Fury ya están disponibles. Están bonitos. Órale. Mira, un diseño especial. Está como para ir a... Hay que ponerle like, ¿no? Está como para ir a pedorrear, ¿no? Aparte esa marca está espectacular. ¿Cómo para ir a dónde? ¿Echar unos tacos al Califa o qué? No, eso es mucho, mi Charlie. No, aquí en la esquina, caray, por favor. Para irnos a Mazarik, a tirar rostro, Charlie. Ah, está bueno.
Pero Mazarica salta. Bueno, atención, ahí está Jaime Munguía, cumplió años este chavo, eso lo hizo dentro centro. De ceremonial otomí ahí con Eric Morales. Mírale, Eric con su copota de vino, ese sí no la deja pasar, ¿eh? Ya traía, venía encarrilado mi Charlie desde la semana, platicamos con Eric el Terrible Morales y estaba encarrilado porque sabía que venían los festejos de su muchacho Jaime Munguía, que entrará en actividad el 13 de noviembre. Un año de Rosado. Oye, yo creo que Jaime va a ser superior a Rosado, ¿no? Totalmente. Joven, tiene muy buena pegada, yo creo que lo hará muy bien. Jaime, que yo quisiera que llegara esa madurez boxística, Grenzo. Va a llegar, tú lo conoces desde años. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Le tengo un gran cariño, un gran amor, una gran amistad, es un buen muchacho. Y yo deseo que logre esa posibilidad de enfrentar a Canelo en algún momento. Es de esos tipos tranquilos, sobrios, sí, ¿no? No hay una tragedia que haya marcado su vida. Campeón en Super Welter. Su papá, boxeador, él emprende el sueño de ser boxeador. Es un muy buen muchacho. ¿Y físicamente le va a llegar la oportunidad para subir en algún momento para enfrentar a Canelo? Lo que acabas de yo decir. Creo que sí. Habrá creo que ver que sí. si Canelo decide. Yo creo que en estos momentos Canelo es superior a Jaime. No, muy, muy superior. Le falta como que unos 2-3 años más de madurez boxística. A lo mejor una temporada boxística que sí es de un año y medio para pensar en esa pelea. Yo creo que sí, más o menos. ¿Hasta dónde exigirle también, Charlie, a Jaime Munguía? Lamentablemente no se le han dado los peleadores que le corresponden, en este caso Demetrius Andrade, que estará defendiendo contra Scott Wigley la corona de la OMB, y que le correspondía justamente esa pelea al mismo Jaime Munguía, mi Charlie, por ser campeón Super Welter. Pues tendría ya que el promotor haberse movido, ¿no? Como que le ha fallado. Le está fallando. Munguía, la neta, sí. Pero bueno, el Bambuchito. ¡Bambuchito! ¿Dónde Bambuchito. Está nuestro MP número uno? ¡Bambuchito ¿Dónde anda? Roldán! Ahí está. Luterot. Ah, Luterot. Bambuchito Roldán Luterot, ¿cómo anda? Bien, muy bien, Sar, Leo, Iñaki, me da mucho gusto saludarlos. ¿En qué MP estás bueno, ahora? Estoy en mi pequeña sala de trofeos particular, todos los diciembres invierto. ¿O fuiste a ver al ginecólogo? Todos los diciembres invierto para que las revistas especializadas me premien por cualquier cosa, con cualquier pretexto, pero voy ahí a la cena baile, entacuchado, y aquí están los que he podido coleccionar. Y se lleva su pavo, dice. Pero, hace su fiesta de pavos. Contento. Su chayo. Contento, Sar, porque se mantienen las acciones en el Consejo Mundial de Lucha Libre, fin de semana de Grand Prix Femenil, muy interesante, una transmisión que pronto veremos a través de TUDN, y vengo aquí, pues a presentar lo que ustedes hicieron, nada más, porque vi que en la semana estuvieron en el Rincón de Místico, el hombre que, según Leo Riaño, unió a las clases sociales, y cómo no, unió a los de ahí de Carmona y Valle con los de la Ibero. Pero pues estuvieron en el Rincón de Místico ahí en TUDN. Interesantes sus conceptos, temas muy controversiales. ¿Cuántos años le quedan a tope al Místico? Esto es una probadita de lo mejor del Rincón de Místico en TUDN. Ahí te va la probadita. ¿Cuántos años más te gustaría seguir luchando? Dices que tienes placa, que tienes tornillos. ¿Cuántos años más? Cinco más. ¿Cinco más? Cinco más. Pues yo creo, está muy bien. Está súper bien. Esa sí, porque, no nos la sabíamos, ¿no? Sí. Porque no de repente exageran los deportistas del ring. O sea, uno que otro, ¿no? Uno que otro. No, es que a veces es demasiado, ¿no? Sí. Y ves algunos ejemplos, algunos momentos y los ves destrozados. O sea, lastimados. ¿Te vas a retirar de 35 años? Dime la buena. Pues fíjate que yo siempre lo he dicho y lo comenté con mi padre en paz descanse, que le decía, yo me quiero retirar joven, yo quiero ver a mi familia, a mis nietos, a mis hijos crecer, que me pueda toda sentar con ellos a jugar, hincarme, jugar con ellos, cargarlos y no batallar. Yo creo que he visto tanta gente que se ha lastimado muchísimo gracias a que aman el trabajo, pero a veces también hay que ver nuestra salud y retirarnos a tiempo. Yo creo que no me gustaría que me gritaran de cosas arriba del ring, me gustaría que mejor me recordaran como, ese luchador siempre fue fuerte, ese luchador siempre era entrón, ese luchador era mi ejemplo. Entonces yo creo que yo quiero retirarme y que la gente hable así de mí. Entonces, ¿qué más? Pues ahí están las palabras de Místico, interesantes los conceptos. Vamos a ver en cinco años
si opina lo mismo, yo se lo dejo al tiempo. La realidad es que sean 5, 10, 15, los que sean, hay que disfrutarlo porque ha sido el último boom de la lucha libre profesional. Y la transmisión del Consejo Mundial de Lucha Libre este fin de semana a través de TUDN incluye luchas muy interesantes. Está Marcela, Amapola, la Jarochita para enfrentar a las japonesas que llegaron, su casa Fujimoto, Tsukushi y Momo Kogo. Además, el valiente Fugaz Star Jr. en contra del Felino, Pólvora y Felino Jr., que por cierto, Pólvora y Felino Jr. son los nuevos campeones nacionales en parejas. Derrotaron a los Atrapasueños el pasado lunes en la función de la Arena Puebla. Y en la lucha estelar, Místico, Volador Jr. y Atlantis Jr. en esta unión que se mantiene en contra de parte de los nuevos infernales como son Euforia y Hechicero, que vienen bien acompañados del Dragón Rojo Junior. Así que a través de la pantalla de TUDN, puro lechita de chocolate modelo lagunero para este lavadero, Riaño. Ah, caray, suena medio raro, ¿no? Suena medio raro. Oye, se muerde la lengua cada que habla del CMLL, ¿verdad? Le sí, empieza a sangrar. ¡Sangra! Pero qué bueno que estés hablando de todas las empresas, Bambuchito, por algo. Muy bien, oye. Tu sección es la que tiene mayor rating. ¿Cómo andan los de Naucalpan? ¿Qué tienen por allá? Puro independiente, ¿no? Estuvo muy buena, ¿eh? Sí. Sí, pues se llevó a cabo el torneo supremo. Sar, el gran ganador fue Bandido. Se encontró en la final a Laredo Kid. Buena función. Estuvieron los Dinamita contra Rayman. Un duelo de dos generaciones que viene heredado de hace más de 3 décadas. Y este fin de semana funciona a beneficio de la Cruz Roja, lo que va a presentar el Grupo Internacional Revolución, que además va a empezar funciones todos los martes con nuevos valores. A partir de la siguiente semana, los martes van a ser de nuevos valores, precios populares ahí en la Arena Naucalpan. Muy bien. Oye, pues ese escondite de los que siempre ayudan, ¿no? Sí. Ayudan sí. Y se hacen millonarios. No, muy bien. Qué bien. Bueno. Bien, Mamuchito. Abrazo y felicidades, ¿eh? Que sigan trabajo. Los éxitos. Abrazo. Y los trofeos y reconocimientos, Cada Mamuchito. Vez te veo más cachetón, ya come con manteca, entonces ahora sí ya... Si deja las independientes. ¿Eh? Sí, no, hombre, no, claro. Si tuvieras. Uy. No, hombre. Caray, caray. Aunque no tenga puede facturera ser. Ahí el Bambuchito. Tenemos un video de Marco Barrera. ¿A poco? Sí, de mi amigo, papá, el Marcote. De tu hermano. Ay, a ver. El auténtico Marco. El Marcote, la marca de Marco. Que también le digo. Vamos a hacer una cosa. Si yo pierdo, me retiro del boxeo. Se acabó para mí, me dedico a la escuela. Les doy un título como ustedes quieren. Si gano, dejo la escuela y me dedico al boxeo. Gané, llegué, quemé mochila, quemé libros, quemé todo y me dediqué 100% al boxeo. Primeramente, soy de la Ciudad de México, de un barrio que se llama Picos de Iztacalco. Empecé a entrenar a los 6 años y medio hasta que me consiguió una pelea. Les platiqué a mis papás, me habían invitado a una pelea, no me creyeron. No habían trofeos, no había ese tipo de cosas. Te regalaban una toalla, te invitaban la comida después de la pelea porque era fiesta del pueblo. Y a raíz de ahí me empezaron a apoyar y acompañar a todos mis combates. El sueño de todo hijo o de todo mexicano, yo le decía a mi mamá, mamá, voy a ser un gran deportista, un gran boxeador y nos vamos a ir de aquí, de Iztacalco. Y me enfoqué, y yo creo que esa ambición fue la que impulsó el coraje y las ganas, la energía que le puse para poder salir adelante. Hay que tener ambición, hay que tener ambición para poder trascender, salir adelante. Con un poco de ambición y mucha disciplina se puede lograr. Yo soy de la idea que todos nacemos con un don, unos lo encontramos, unos no. Entonces habría que buscarlo, había que dedicarle. Y claro, sobresalir y no olvidarse de los estudios, porque no el deporte lo es todo. Yo, la verdad, si de alguien estoy orgulloso de cómo ha llevado su carrera de comunicador, ha sido Marco Antonio Barrera. Sí, muy bien. Me parece que tuvo gran aprendizaje en Box Azteca, junto a tu servidor, y después ahora lo ha aprovechado. Incluso en el podcast que hace con Eric Morales, se lo digo, con toda honestidad para Eric, le pasa por encima, se le mete una salbureada. Se expresa muy bien, se expresa muy bien. No, 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 y lo hace muy bien. Yo creo que tiene una carrera por delante bien interesante. Finito, Marco. Juan Manuel Márquez y Marco Barrera son de los exboxeadores que se expresan bien, ¿no? Sí, a uno que le gana el sentimiento y que lo hace muy bien, pues es el gran campeón mexicano, ¿no? El mismo Travieso, ¿no? Que también es un tipo lleno de energía, ¿no? De pasión.
Y que la historia de Marco también, mi Charlie, como en un principio lo que era para Jorge Barrera, su hermano, que era el que directamente se le tenía todos los pronósticos a favor, cambió para Marco Barrera. Es decir, cambiaron los planes, Jorge se dedicó al entrenamiento y Marco fue la estrella. Y tiene una historia, fíjate, ahora que están que Dazón nos entrega esta sección de Sazón y que le estamos dando una saboreadita aquí, lo cual agradecemos de verdad. Hay una parte de la historia de Marco Barrera donde lo operan de la cabeza, le abren la cabeza, tiene una cicatriz gigante en este lado y él dijo, creo que mi carrera se acabó. Y el doctor le dice, no, cálmate, yo te voy a operar. Te voy a tapar ese principio de neurisma y lo que voy a generarte es tener una carrera exitosa y todavía boxeó 8 años más. Todavía. O sea, todavía tuvo una gran carrera. Más. Mismo doctor que checó a Mohamed Ali cuando vino a México para ver el mal de Parkinson. El doctor Madrazo. El doctor Madrazo, sí, exactamente, sí, sí. Allá en el sur de la Ciudad de México. Penosamente, fíjate, el asunto de Mohamed Ali es que el doctor Madrazo, era Madrazo y su socio... Tuve la oportunidad de platicar con el doctor Madrazo y me dijo justamente... Madrazo y Golpazo. Justamente esa anécdota, exactamente. No, el doctor Madrazo y Kruger, ¿no era? Freddy, sí, Madrazo. Freddy, ¿no? No. Bueno, seguramente me estoy equivocando. Y entonces, ya tenían incluso el don José, abrió la puerta para que viniera aquí, empieza a hacer este proceso, pero creo que la inteligencia norteamericana, CIA, fue el que dijo, ¿cómo mexicanos van a meterle mano al boxeador más emblemático de los Estados Unidos? Wow. Y tengo esa declaración, mi Charlie, me comprometo la próxima semana a ponerte esa declaración donde dice el doctor Madrazo que fue decisión presidencial, que le dijeron, señor, usted no puede moverle no puede nada. Wow. Sí, a Mohamed Ali. Sí, y creo que hubiera hecho un gran trabajo porque el doctor Madrazo, fíjate que dentro de las grandes bohemias con Eduardo Lamazón, ahí estaba el doctor Madrazo, tu servidor, hicimos una muy buena amistad y este tipo de declaraciones, él dice, es que el boxeador, mientras más disciplinado sea, no garantiza una gran carrera, garantiza salud, un gran retiro en condiciones. Ese era un punto importante. Sí, eso lo han hablado los grandes neurocirujanos, también como Roberto de Leo, también otro mexicano Roberto de las Leo. Grandes eminencias. Por cierto, Roberto de Leo va a operar a Eduardo Lamazón próximamente, la columna vertebral. Está con el Le mejor. Mandamos, está con el mejor. Roberto de Leo, bueno, es el mejor del mundo, gran amigo de la familia. Saludos abrazo, también a Jesús Reyes Gómez, que es otro de los grandes neurocirujanos. Sí. Y le mandamos una gran recuperación a Eduardo. Claro, claro. Que sí, todo el respeto y todo el cariño a don Lama Lama. Oye, Mari, Lamita, sí, ¿no? Regresó a Lama Lama Lamita. Todo mi amor y mi corazón para Lamita, que ha estado mal y pronto regresará. Así que le deseamos lo mejor. ¡Hola, Mari! ¿Cómo anda, Mari? Corriendo, estoy agitada. ¿A corriendo? Anda. Oye, pero andabas hace rato en la playa, MMA Mary, ¿sí? Según tu Instagram. ¿Sí? ¡Órale! Decía que era true back, entonces no es cierto, no decía que estaba. Rompiendo las redes. ¿Pasó? Puros corazoncitos, ¿eh? Sí, puros likes. ¡Qué bárbaros ustedes, eh! ¿Qué tenemos, Mary? Pero suéltate, bueno, Mary. Vámonos con la información de las artes marciales mixtas. Empezamos con este round 1 y es que, ¿qué les cuento? Ven que después de la pelea entre Volkanovski y Brian Ortega, pues bueno, al parecer Henry Cejudo levantó la mano y le pidió a Dana White que por favor lo tomara en cuenta para disputar el título contra Volkanovski, el peso pluma. Y bueno, obviamente para todos los aficionados que a lo mejor estaban emocionados de que podría llegarse a cabo esta pelea, pues les tengo la mala noticia de que no, porque justamente en una conferencia de prensa Dana White dijo que, pues de inicio, cómo pedía este tipo de peleas luego de pues tener casi más de medio año en el retiro y que saltarse la fila con peleadores que pues están esperando una oportunidad como Max Holloway, como el mismo Pantera Rodríguez, que bueno, están pronto a disputar esta pelea, pues que no, que se le haría una falta de respeto para la división. La realidad es que creo que ya en algunas ocasiones esto ya ha sucedido. Hay peleadores que se han saltado la división para pelear por el título y les han dado la oportunidad, pero bueno, en esta ocasión a Henry Cejudo al parecer no se la dieron. Pero ¿ustedes qué opinan? Digo, todavía creo que todavía no es un no así definitivo, pero ¿de alguna manera ustedes creen que sí podría llegar a ser historia Henry Cejudo si le llegaran a dar esta oportunidad?
Hay historias en el mundo del combate que marcan eso. Yo sí apoyaría a Cejudo, sin duda. Y aparte sería el primer campeón en tres diferentes divisiones. Él fue oro olímpico en Pekín 2008. Es un tipo que ganó oro y ganó un campeonato de la UFC. Se convierte en el primero en lograr esa hazaña. Imagínense si se convierte en tricampeón. Ni siquiera Conor McGregor, que mucha gente llegó a pensar en el mundo de las artes marciales mixtas, que iba a ser el primer tricampeón. Así es que ojalá y el hombre que tiene raíces mexicanas pueda. Petición con bases, yo también le daría la oportunidad. Lamentablemente, a veces Dana White se va más por el tema de show espectáculo y deja un poco lo deportivo y los merecimientos, ¿no? Sí, eso sí. Así es mi Sí, también sobre todo que luego hay ciertos piques, ¿no? Y en el 2020 él creo que hizo por ahí una controversia con el tema de que quería ganar más dinero y también sabemos que eso no le encanta a Dana White que lo hagan público. Entonces supongo que también algo tendrá que ver. Pero bueno, vámonos con el round 2. Y es que finalmente Francis Ngannou tendrá la oportunidad de defender su título. Bueno, en esta ocasión será una pelea para unificar el título de peso completo. Lo hará en el primer evento que tendrá UFC para el 2022, que será para el 22 de noviembre, en la cartelera de UFC 270, obviamente enfrentando a Cyril Gane, que bueno, recordemos que justo en marzo de este año fue cuando él logró conseguir el título de esta categoría y le hicieron la mala obra de que tres meses después, pues casualmente quisieron poner una pelea entre Derrick Lewis y Cyril Gane para encontrar un campeón de interino de esta categoría. Así que bueno, ahora Francis tendrá la oportunidad pues para demostrar que él es el absoluto campeón. Entonces, que bueno, creo que de hecho en esta categoría, en los pesos pesados, muy difícilmente el campeón logra defender el título por más de dos ocasiones. Entonces, ¿ustedes creen que en esta ocasión Francis Ngannou sí pueda lograr mantener la defensa por más de dos, tres veces? Ojalá suceda así. Fíjate, yo le tengo un reclamo a Dana White de los muchos que le quería hacer si lo tuviera enfrente. De entrada, es que como que le falta más presencia a sus campeones. Es decir, Francis Ngannou gana, se vuelve un gran fenómeno, pero ¿cuántas veces ha peleado después de que se volvió campeón? O sea, ninguna, tiene que aparecer ya, no puede tardar, no, pues que hasta el 2022, no, pues que hasta, es demasiado tiempo. Y entonces la gente pierde interés en un campeón que puede ser más atractivo que el propio Conor McGregor, ¿no? Ahora, pero individualmente, efectivamente pierdes interés, digamos, en esos personajes, pero por algo lo están haciendo, ¿no? Porque la empresa es la franquicia deportiva que Oye, más pero ha crecido Tyson Fury te pelea más que él. Sí. Joshua pelea más Canelo. Que él. Canelo pelea más que él. Pues, sí, ¿cómo? Y la ganancia que tiene Francis Ngannou no llega ni al 20% de lo que generan Nada estos. Nada que ver lo que se genera en las artes marciales mixtas, en la UFC con el boxeo. Y Ngannou es un monstruo, Iñaki. Yo creo que debería de darle más oportunidades de defender el título, especialmente para que se asienten los campeones de UFC. ¿Qué más, Marín? Sí, esperemos que sí tenga más actividad Francis para el próximo año, no solo una ocasión, así que bueno, ya estaremos viendo. Y en este round 3 no vamos a hablar de Conor McGregor, pero sí vamos a hablar de Khabib, bueno. Que a pesar de que, sí, ya le tocaba, que a pesar de que, bueno, no es un peleador activo, ya está retirado, pues todavía lo que hace sigue generando noticia dentro del mundo de las artes marciales mixtas. Y bueno, en esta ocasión Khabib tuvo por ahí una gira en Reino Unido, que ahora él hace pláticas en diferentes países y ciudades, y bueno, aprovechó que estaba por allá para ir a asistir al encuentro del Manchester United contra el Everton y ver obviamente a su mejor amigo Cristiano Ronaldo, como ya lo ha dejado saber él en varias ocasiones, que se llevan muy bien, que se hablan todos los días. Y bueno, al finalizar el partido, pues por ahí tuvieron este video justo que estamos viendo, sucedió este encuentro en el que fingieron este cara a cara que se suele dar durante el pesaje previo a una pelea. Entonces, pues bueno, ahí estamos viendo cómo se divierte Khabib. De hecho, por ahí también estuvo Pogba. Fueron varios los jugadores que estuvieron al finalizar platicando con Khabib. Y bueno, el equipo de hecho le dio una playera, obviamente, del Manchester United con su nombre y con el número 7, que obviamente pues es de su entrañable amigo Cristiano Ronaldo. Pero a mí me gustaría ver un cara a cara entre Iñaki y Leo, a ver quién se pone más rudo, ¿no?
No, sabemos que Iñaki es el carita, aquí. Me lo vayan a cobrar, imagínate. La cara no, porque de eso vivo. No, mira, la verdad, Marie, yo lo haría, pero creo que los dos comieron pozole y cebolla y no lo van a tolerar, así que mejor. Entonces no. No fue pozole, fueron gorditas de chicharrón prensado. Con pelo, con pelo. Sí. Bueno. No, qué delicia, ¿eh? Ya sabes que uno anda cuidando la dieta, MMA Mary. Es muy nutritiva. También lo veo. Es muy nutritiva la pancita. Pero bueno, te mandamos un abrazo, Mary. Gracias, de verdad. Adiós. Abrazo. Un abrazo, que tengan bonito fin. Bye. Igual. Pues qué. Y Cristiano Ronaldo, fíjate que tiene muchos amigos en el mundo de los golpes, mi Charlie. Recordar la entrevista que tuvo con Gennady Golovkin, que ya también regresó a los entrenamientos, quién sabe dónde andaba. Ya regresa Gennady Golovkin. Se ve que es Europa, ¿no? Porque es una montaña. Sí, parece. Sí, sí, sí. Y en algún momento ese pique que tuvo con Gennady Golovkin, fíjate, Cristiano Ronaldo. Abel Sánchez declaró ahora en estos días, dijo, híjole, ya mi Gennady ya no trae cómo enfrentar a Canelo. Y yo pienso, lo mismo, ya se le fue el tren. Se le fue el tren. Sí, esa era antes. Yo creo que ya sí, no de ese chance. Contrato de y antes peleas. Era una pelea muy atractiva. Yo creo que ya no. Las ya cinco peleas con DAZN, ¿te refieres? Sí, exactamente. Yo creo que esos 100 millones. Ya Babalú, ¿ah? ¿Eh? Babalú. Sí, exactamente, mi Charlie. Se le cansó el caballo. Híjole, bueno, yo creo que nos vamos, Pileo. Muchas gracias, carnal. Qué gusto verte. Venga, mi Charlie. Bueno, aquí. Vámonos. Abrazo a todos ustedes. Pásenla muy bien. Tendremos noticias de lo que pase con Fury contra Wilder. Así que nos sintonizamos pronto. Abrazo, pásenla bien. Hoy vino la cadenita, Iñaki. Sí, hoy vino la cadenita. Ay, papá. Ya trae tres pelos más. Órale. Ha 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 ha.